Celebramos la memoria de Santa Brígida, esta gran santa que pasó por dos estados de vida, en primer lugar como esposa, como madre de 8 hijos, esposa de familia, esposa y madre de familia, y en segundo lugar como religiosa. Ella muy joven casó, tuvo junto con su marido 8 hijos, enviudó y aunque tuvo la oportunidad de volverse a casar y a formar un segundo matrimonio, sin embargo, pues era una mujer muy unida a Cristo, prefirió pues vivir ya el resto de su vida una vida de oración, de vida contemplativa, una vida de penitencia, de conversión y una vida de ofrecimiento de caridad para con los más necesitados, para con los pobres. Por eso ella vivió esos dos estados de vida. A veces la santidad nos puede parecer como muy lejana a nosotros, porque los santos han hecho obras grandes, y es verdad. De hecho, en Santa Brígida encontramos también cosas extraordinarias que nos llaman la atención muchas veces en los santos, pues ella tuvo numerosas revelaciones, pero fijémonos que no es eso lo verdaderamente importante, y de hecho la liturgia pues no se fija en eso. Cuando hemos rezado la oración colecta al comenzar la celebración de la Eucaristía, no se fija en eso, sino que se fija en el mucho amor con que amó a Cristo y en el mucho amor con que amó a sus hijos, a su esposo y a los pobres, a los más necesitados. Por tanto, es admirable en ella y es admirable para nosotros. Pero por otro lado, es fácilmente admirable para nosotros porque nosotros sí podemos vivir eso con la ayuda y con la gracia del Señor. Vivir una vida, en el caso de la vida matrimonial, pues una vida entregada a nuestro esposo o el esposo a la esposa, entregada a los hijos a sus padres y posteriormente, pues bueno, pues sobre todo una vida de oración, de vida contemplativa, de entrega al Señor. Una vida de amor también a su prójimo, en este caso concreto a los más pobres. Y eso es posible en ella porque ella vive lo que nos dice precisamente el Evangelio de la fiesta de este día, de esta santa, que es el Evangelio que se nos ha proclamado, en el que Jesús nos invita a permanecer unidos a Él, como los sarmientos permanecen unidos a la vid, porque si no permanecen unidos a la vid, no pueden dar fruto, sino que se secan. Si esta mujer da fruto y fruto de santidad y fruto de vida eterna, es precisamente porque vive unida a Cristo. Por tanto, lo que para nosotros es admirable y es imposible, es posible para Dios en la medida en que nosotros buscamos esa unión con Cristo. No una unión que es como el que se acerca a Cristo para preguntarle qué quieres que haga y luego yo voy a hacerlo porque me lo pide Cristo, sino una vida en la que yo vivo unido a Cristo y ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí y actúa en y a través de mí. No que me dice lo que tengo que hacer y lo hago, sino que Él actúa a través de mí. Para eso es necesario que permanezca unido a Cristo, como los sarmientos están unidos a la vid. Los sarmientos, cuando están unidos a la vid, no dice uno, bueno, sí, estos son los sarmientos, son una parte de la vid, pero no es otra vid, sino que es la única vid, y los sarmientos son la vid, y la vid son los sarmientos también. Los diferenciamos para diferenciar las partes, pero todo el conjunto forma parte y es la vid. Bueno, pues en la medida en que nosotros procuremos esa unión con Jesús en nuestra vida, por la oración, por el amor a Él, por el amor a nuestro prójimo, por la escucha de su palabra, por guardar su palabra en nuestro corazón, en esa medida vivimos unidos a Él y en esa medida podemos dar fruto con los santos. No pensemos que los santos son personas que se han dado a sí mismo la santidad, sino que los santos son aquellos que con sus debilidades, con sus flojeras, unidos a Cristo, han sido fuertes y han sido santos por esa unión con Cristo. Pues pidámosle al Señor que caigamos en la cuenta de esta realidad y que también nosotros deseemos vivir como los sarmientos unidos a la vid para que podamos dar fruto y frutos de santidad y de vida eterna. Se lo pedimos así al Señor.